Bueno, yo creo que los recortes en ciencia son buenos porque creo que pueden concienciar a la gente de que el wifi es dañino, sobre todo en los niños, porque al no tener el cráneo completamente soldado, ¿sabes? Las ondas del wifi se les meten en el cerebro por las ranuras y les pueden dejar mal.